Ahora, niños, les damos la bienvenida a esta clase de artes visuales. No sin antes invitarlos al taller de fútbol con el profesor Jonathan, que se hace los días jueves a las 17:30. Ese taller donde nos divertimos tanto, porque les cuento que yo siempre estoy detrás de cámara. Y allí observo cómo lo hacen, porque mi hijo está en el taller y es súper, súper entretenido. La verdad es que me gusta mucho y los niños se entretienen jugando y divirtiéndose con la pelota y haciendo ejercicio. Ahora, sin más que decir, vamos a dar inicio a la clase. Bien. Ajá, le escucho. Ya, reina, yo también tengo un títere que se llama Puntilínea. ¡Ah, sí! ¡Qué bien, Florencia! ¡Qué bueno! Ahora vamos a dar inicio a la clase recordando las normas de la clase. A ver, Luis de Sale, ¿me puede decir una de las normas? Desconectar el micrófono. Te felicito, Luis, muy bien, desconectar el micrófono. Florencia, otra de las normas. Florencia Cárcamo, otra de las normas, ¿me puedes decir? Levantar la mano cuando hay que hablar. Muy bien. Desconectar el micrófono, levantar la mano cuando hay que hablar, escuchar atentamente a los compañeros, escribir su nombre en el chat y participar de forma activa y con respeto. Ajá, escucho. Acá. Respetar a los compañeros que están hablando. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Respetar a los compañeros cuando están hablando. ¡Los felicito! Rafaela, ¿me levantaste la mano? Ser feliz y respetuoso. ¡Muy bien! Ser feliz y respetuoso, Rafaela. Pero miren, niños, que estoy asombrada. Todos recuerdan muy bien las... No, es que ya la sé. Felicitaciones. Nicolás levantó la mano. A ver, Nicolás. Ponerse al chat. Muy bien, Nicolás. Felicitaciones. Y me voy a detener también para... Profesora. Ajá. Dígame, Emilia. También después de hablar, silenciar el micrófono. Felicitaciones, Emilia. Después de hablar, recuerden, niños, silenciar el micrófono. ¿Ya? Yo, maestra. Ahora dígame. Ok, es otra no. Levantar la mano para hablar. Felicitaciones, cierto que sí, levantar la mano para hablar. Isabela, bienvenida. Qué gusto verte. Isabela levantó la mano. A ver. Hola, Isabela, bienvenida, qué gusto verte. Escribir el nombre en el chat. Felicitaciones, Trinidad, muy bien. Y también los felicito, ¿saben por qué? Porque a lo que ustedes activan el micrófono, luego lo desactivan. Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos a dar inicio entonces a conocer y a recordar. Todos atentos porque lo voy a hacer de manera lenta para que recordemos los trabajos que realizaron en la semana pasada. La mayoría de los trabajos van a ser proyectados. ¡Oh, los niños! ¡No me perdía por perder este momento! ¡Hola, Constantín! Descubrimos que eras muy cantón. Hola, Corbatín. Lo felicito, pero Corbatín dijo que no se podía perder este momento, ¿ya? Así que todos atentos. Vamos, que Corbatín y Puntilínea están de aquel lado observando su momento, donde todos van a participar viendo las actividades que realizaron. Miren estos artistas que les voy a presentar. Logré captar algunas actividades. Si me falta alguna, no se preocupen. Para la próxima clase las colocamos, ¿ya? Comencemos.
observemos, todos mirando a la pantalla. Aquí veo quién está observando. Emilio, felicitaciones. Luis, felicitaciones. Ignacia, felicitaciones. Muy bien, María Victoria. Ajá, Nicolás. Aquí están atentos los niños. Ahora continuemos. Observamos los trabajos. Miren a Maximiliano, qué hermoso trabajo. Y ahí vamos todos. Miren a Aranza. Están todos los trabajos. Miren a Vicente, Luciana, Gael. Dedito arriba si se observan las pantallas. Si observan los trabajos. ¿Quién me coloca el dedito arriba para saber? Dedito arriba, Valentín. Bien. Acá está el otro trabajo. Miren al de Nicolás. Todos los trabajos. Miren el de Emilia. Mi bien, Trinidad. Aquí está María Victoria. Miren a Tomás. Aquí está un trabajo que no tiene la imagen, que representa a los niños que todavía me faltaron. Maximiliano Guzmán. Y miren acá Samir. Todos los trabajos que estamos haciendo, observando, que hicieron ustedes, Emilio. ¿Vieron el trabajo de Emilio? Muy bien, Bruno. Anelei, parece que viene ahorita con su trabajo. Mira, Anelei, su trabajo, qué lindo quedó. Ahora viene acá Isabela, Catalina. Aquí los estoy, miren, Begna. Todos los trabajos, Luis. Ok, Ada Sofía, Ada Isabel, por acá. Todos los trabajos, y este también representa a los niños que faltaron y que faltan todos los, o sea, que faltaron por mostrar su trabajo, pero que lo hicieron porque desde clase hay dos trabajos que los representan a ellos. Ahora, observen bien cómo se presentaron todos los trabajos, niños. Qué alegría, qué hermoso quedó. Ok, también tenemos acá. Vamos a conocer ahora el objetivo de la clase del día de hoy. Miren el objetivo. Este objetivo es para ustedes. Ustedes, los chiquititos de la casa, ¿ya? Ustedes con todo su esfuerzo van a lograr este objetivo. Bien, miren que es crear una figura de un animal por medio de la observación. O sea, van a observar y luego van a crear, ¿ya? Dedito arriba, ¿quién escuchó el objetivo? Muy bien, no importa cómo les quede, coloquen su mayor esfuerzo y les aseguro que les va a quedar súper bien, ¿ya? Entonces, todos atentos. Comenzamos. Aquí viene. Miren este animal, qué lindo está. ¿Quién conoce este animal? A ver, Mayra, ¿cuál es el animal ese que está allí? Activando el audio, Mayra. A ver, Mayra, espere ese momentico, si es cierto, le voy a dar la opción. Bien, en este momento les voy a dar la opción y ustedes se pueden... Ajá, Mayra, active su audio, ahora sí. Un hipopótamo. ¡Bien, un hipopótamo! Y aquí voy a colocar felicitaciones, Mayra. Ahora, Mayra, apaga su audio, así como lo hemos aprendido. Valentín. Ok, Valentín, que me está levantando la mano, active su audio, Valentín. A ver. Ajá, Valentín. Esos son tres hipopótamos. Bien, tres hipopótamos. Ahora viene unas adivinanzas. Felicitaciones, Valentín. Coloque unas adivinanzas de animalitos. Y al niño que veamos más ordenadito y atento va a participar. La clase de hoy, en la clase de hoy vamos a hacer adivinanzas de animalitos. Así que todos atentos, atentos. Miren cómo salen las mariposas para presentar la adivinanza. Miren, ¿quién se chifla por la miel y es perezoso y goloso? Sin duda es él levantando la mano. Veo dos participantes. Aquí voy viendo. ¡Oso! A ver quién dijo el oso. Oso. Lo felicito, pero recuerden oso. Que... Miren, felicitaciones, pero recuerden que deben... Ajá. Oso toma miel. Muy bien, felicitaciones, pero recuerden... miel.
Súper bien, pero recuerden que debemos hacer las cosas muy bien, respetando las normas. Samir, ¿qué animal es que usted está levantando la mano? Es un oso. Muy bien, vamos a ver si es el oso. ¿Ya? Todos observando cómo es este oso. Veo, ¡es el oso! Aplausos en la pantalla, todos con el aplauso, ¿bien? Ahora veo acá, viene la próxima adivinanza, ¿sí? Atentos. Ok. Soy muy grande, tengo una boca gigante y me gusta bañarme en el barro y rebosarme. Vuelvo a repetir la adivinanza. Soy muy grande. Cerdito. El hipopótamo. El cocodrilo. A ver. El cocodrilo. A ver. El cocodrilo. El cocodrilo. Bien. Cocodrilo. Escuchemos la adivinanza de nuevo porque hubo una sola persona que la dijo de forma asertiva. Profesora. Aquí ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¡Hipopótamo! ¿Hipopótamo? ¿Puedo hacer una pregunta? Aquí estoy con el niño buscando quién me quiera hacer una pregunta acá, porque entonces dejo y veo. A ver. ¿Tenemos que hacer un animal con diario o no vamos a hacer un animal? Con revista. O sea, puede ser con revista y con diario, con cualquiera, pero de todas maneras yo les voy a explicar cómo, ¿ya? Ahora, muy bien, Ina. Ahora levantando la mano que veo los niños para que puedan participar en la respuesta. Estoy viendo los niños y felicito a los que están respetando las normas. Nicolás, usted levantó la mano. ¿Cuál cree que es el animal? Aquí es su audio. Nicolás, ¿cuál cree? ¡El hipopótamo! ¡Felicitaciones! Vamos a ver si es verdad. A ver. A ver. Sí, miren, y su lazo, y su boca, ¿cómo está? Viene la otra adivinanza. Todos atentos. Atentos a la próxima adivinanza y al que vea que está levantando las manos. Les felicito porque están sumamente motivados. María Victoria va a participar en este momento, ¿ya? María Victoria. Escuche la adivinanza. En el agua siempre vivo, plateado es mi color, veloz como el rayo ando, y en las personas genero temor. ¿Quién será? ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El pez dorado! ¡El tiburón! ¡El pez dorado! En el agua siempre vivo. ¡El pez dorado! A ver, María, escuchemos un momentito. Felicito, a ver. ¡El pez dorado! ¡Cocodrilo! Felicito a todos los niños, pero acuérdense que es a María Victoria primero, ¿ya? María Victoria, mira, en el agua siempre vivo. Plateado es mi color, ¿ya? Plateado. Veloz como el rayonado y en las personas genero un poquito de temor. ¿Quién será María Victoria? Levantando la mano, María Victoria. Aquí veo. El pez dorado. A ver. A ver, ¿quién puede? Aquí veo a Joaquín levantando la mano. Joaquín, ¿qué crees tú que sea? Muy bien, María Victoria, vamos a ver si es cierto. Joaquín. Bueno, claro. ¿Cuál crees tú que ves, Joaquín? Profesora. Aquí escucho. El león. A ver, ahora Florencia, ¿cuál crees tú que es? En el agua siempre vivo. En el tiburón. Ve, Florencia dice que es el tiburón. Vamos a ver otro compañero por aquí que tenga las manos bien levantaditas y que esté en orden. Tomás Cordero, ¿cuál dices tú que es? Un hipopótamo. A ver si es en el agua siempre. Ya hubo un. A ver, Valentín, ¿cuál crees tú que es? El del tiburón. Muy bien, felicitaciones. Los niños que dijeron, recuerden que lo importante es participar. Es el tiburón, mire este tiburón que va a aparecer aquí ahora, todos miren. Con los dientes bien filosos, ¿están viendo? Todos hacemos como el tiburón, muy bien. El tiburón.
Súper bien. Ahora viene la próxima. Veo a ver, Valentín, qué bien te quedó eso del tiburón. Venga. A ver, Rafaela, Samir, el tiburón. Ahora viene la próxima adivinanza. ¿Ya? Ahí veo atentos. A ver, ¿quién está atento? Voy por acá. Atentos, atentos, atentos. ¿Ya? Comenzamos. Próxima adivinanza. Todos atentos. ¡El conejo! ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerden las normas, pero qué bien que lo leyeron, no, súper bien. ¿Ya? Acuerden las normas. Así que no se vale esa respuesta por no respetar las normas. Muy bien, no se preocupen, mis tesoros. Oh, todos después podemos ir participando. ¿Cuál es el animal del campo del corral que si una zanahoria les da, sus dientes verá? Ada Sofía, Ada Isabel, que veo que están con sus manos levantadas. ¿Cuál es? ¡Conejo! A ver si es el conejo. ¿Por qué, Bruno, tú crees que es el conejo, Gael? ¿Crees que es el conejo, Gael? A ver. ¿Por qué, Gael? ¿Crees que es el conejo? Come zanahoria, mira, y sus dientes verás. ¿Qué será? Sí, muy bien, vamos a ver. A ver quién es. Observemos. A ver. Poquitito. El conejo, miren cómo tiene sus bigotitos y su naricita. Lo pegaron súper bien. Recuerden que lo importante es participar. Alejandro, bienvenido, Alejandro. Te saludo desde acá, no te había saludado. Un besito. Ahora vamos a observar, ¿ya? Esta parece que es un poquito más complicada. Y ahí vemos quiénes no han participado. Aquí veo Isabela, tiene la mano levantada, pero vamos a ver, dos participantes levantaron la mano. Voy a ver cómo están organizados, ¿sí? Entonces aquí los voy viendo. Antes, huevecito, después capullito, más tarde volaré como un pajarito. A ver, Aneley, ¿qué será? Active el audio, Aneley. Mariposa, gusano. A ver, Aneley. Mariposa, mariposa. Aquí veo. La oruga. Ah, ok, aquí voy con Max. Mariposa. A ver, Delma. Recuerden las normas, mi tesoro, ¿sí? La mariposa. Ah, ok. Mariposa. No. Recuerden las normas, mi vida. A ver, acá, Maxi levantó la mano. Active. ¿Qué crees tú que es, Maximiliano? Mariposa. Ay, qué bien. ¿Por qué, Maximiliano? A Pero ver. Es una oruga. Bien. Después. Después una mariposa. Felicito. ¡Una mariposa! Ahí veo a la Aranza y Luciana. ¡Una Emilio. Mariposa! Felicitaciones, Emilio. Te felicito. ¿Qué crees tú que es? ¡Una mariposa! Ahora veamos qué es. Todos atentos. Una mariposa, miren. Y con su flor. Ahora viene acá. Sofía, yo nado en los mares y por no ir nunca vacía, siempre digo que voy llena. ¿Qué será? Esa está un poquito más difícil. ¡Ballena! Vamos. A ver, Sofía, ¿qué será? ¡La ballena! ¡Ah! ¡La ballena! Súper bien, vamos a ver todos las ballenas. ¡La ballena! ¡La ballena! ¡La ballena azul! ¡La ballena! Lo felicito, mis niños, muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el desafío de la clase del día? Miren, ¿cuál es el desafío de la clase del día? De estos dibujos que les compartí, ustedes tornito, escuchando, voy a dejar de compartir pantalla para verlo. Después les voy a compartir un dibujo para que puedan observarlo. Ustedes solitos van a dibujar en el papel de diario. Primero que todo, y después recortarlo y pegarlo en el cuaderno, ¿ya? Muy bien, Valentín. Pero ustedes solitos con su esfuerzo, no importa cómo les queden, pueden escoger la ballena. Voy a buscar un momentico todos los animales para mostrárselo. Hubiese querido que participaran todos, pero después con las preguntas van a participar, ¿ya? Así que tomen el papel de diario y escojan el animalito con el que van a participar. Profesora, aquí. Aquí lo veo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro que sí, claro que sí. Bien, dime, te estoy escuchando. Hay que... ¿Cualquiera?
¿Hay que qué? Si quieres hacer otro animalito que tú quieres, no hay problema, lo puedes hacer, ¿ya? Si quieren un perrito, si quieren lo que ustedes, lo que pero ahorita les di esa, el que ustedes quieran, no hay problema. Mire, Valentín tiene un, mire, qué bien, espectacular. Ojalá y pudiéramos estar todos juntos y así nos compartiéramos ese material. Ahora bien, voy un momentico a ver si les comparto para que puedan observar las imágenes, quienes no lo las puedan observar, ¿ya? Entonces les voy a tratar de compartir la imagen de todos los animalitos. Para... Sí. En el papel de diario lo dibujan. Sí, a ver, ¿quién? Puede dibujarlo en la hoja o en el papel de diario y después lo recortan. Lo que les voy a mostrar acá, porque se hizo... No. No se le marca bien. Mira. Puede hacerlo con un color si quiere para que se le marque mejor. Ya, bueno. Una hoja blanca. El que tenga Julia, ¿qué animalito vas a hacer? Profesora. Un conejo. Profesora. Dime, Mateo, te escucho. Que no entendí bien lo que tenía que hacer. Bien, Mateo, te explico. Vas a tomar el papel de diario. Hay unos compañeros que los con un color que se vea, ¿verdad? Haces un dibujo en el papel de diario, ¿ya? Este, por ejemplo, puede ser de un perrito, el que tú quieras. Puede ser, si quieres, haces dos círculos, recortas dos círculos, dos círculos grandes. Y puedes, esas son la barriguita del osito. Y dos círculos pequeñitos le puedes hacer barriguita, cara y orejitas, ¿ya? Esa es otra idea también que pueden hacer. Fíjense que si les comparto. Alejandro, ¿me quieres hacer una pregunta? A ver, Luis, colócate a trabajar, Luis. Bien. Yo voy a hacerle un pingüino. Muy bien. El que tiene también hojas de cualquier material reciclaje lo puede hacer con esas hojas, ¿ya? A ver, este, ¿qué va a hacer, Catalina, que te veo un poquito? Cata, ¿qué vas a hacer? A ver. ¡Profe! Aquí va. ¡Profe, mire mi unicornio! ¿Cómo me quedó? ¡Voy a poner la foto del hipopótamo! Sí, claro. Pues, ¡ve qué bello te quedó ese unicornio! Bello, Gael, dime, te escucho. ¡Profesora, yo voy a hacer un gatito! Miren el gatito de Nicolás porque te quieren ayudar. ¡Hermoso! Voy a colocar la foto del unicornio, ¿ya? Bien, para que la puedan ver. O voy a colocar, lo que pasa es que yo había creado... Ajá, aquí te escucho. Aquí ven la foto del unicornio, la observan. Ajá, ¿ya la vieron? Anelé, ¿qué trabajo vas a hacer tú? Lo estás haciendo con un marcador. Sí, ¿qué imagen? Ay, a mí me encantan los conejos también. Ok. Este, ¿qué? Profesora. Ajá, aquí lo veo, lo voy viendo. Profesora, te voy a mostrar al conejito. Profesora, yo no voy a poder hacer el trabajo. Porque cuéntame. Sí, ya se los voy a colocar. Ignacia, dime mi corazón, activa tu audio. ¿Por qué no puedes hacerlo, Ignacia? A ver. Aquí estoy, Ignacia. Te escucho aquí. Bien. No puedo pensar. No sé qué animal puedo hacer. Estoy pensando todavía, pero no sé qué animal puedo hacer. ¿Te parece que hagamos un osito? ¿Te parece? Que puedas hacer dos círculos del mismo tamaño y después hacemos dos círculos chiquiticos, ¿te parece? Para hacer un osito y yo te voy dando las indicaciones. ¿Te parece? Ya. Dedito arriba. Bien. Profesora. Ajá. Voy a mostrar entonces las imágenes. A ver. Profesora. Aquí le escucho, Gael.
Yo tengo una adivinanza. Muy bien. ¿Quién tiene una adivinanza? Vamos a ver. Profesora. ¿Sale de noche? ¿Duerme de día? Ajá. ¿Te gusta el pescado? ¿Y la leche fría? ¿Quién será? ¿Quién quiere adivinar? A ver. ¡El gato! Sí. Bien. A ver, ¿alguien me iba a hacer una pregunta? Yo. Aquí estoy. Ajá, aquí me quiere preguntar. Mire cómo me está quedando el tiburón. Ay, lo veo. A ver. Ahí está. ¡Qué bello te está quedando! También pueden hacerlo en el cuaderno, como está haciendo, y después pegarle papel periódico. Veo a Trinidad. ¡Hola, niños! También se puede hacer con papel blanco. Sí, sí, con lo que tengan, mis niños. No hay problema, ¿ya? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, niños! ¡Qué bien! ¡Cuidando su trabajo! ¡Ya! ¡Mi conexión es tampoco ni estable! ¡Ay, no te preocupes, Emilio! Pero cualquier cosa ya sé. Te vuelves a conectar cualquier cosita, ¿sí? Muy bien. Ya. ¡Hola, Emilio! ¡No me saludaste! ¡Hola, no estamos en el tiburón! ¡Hola, Moctelinia! ¡Hola! ¿Dónde está el Corbatín? Corbatín fue a tomar agua. Corbatín fue a tomar agua. Que descanse. Tiene mucha hambre. Que descanse porque está muy, muy cansado. Mis niños, nos tomamos una foto acá. Sí. Nos colocamos todos en posición de foto. Y en posición de foto todito. La mejor carita. Todos los niños de primero A, primero B y primero C. A ver, una sonrisa. Gael, no lo veo por ahí. Va una, muy bien. Un beso para todos, Aranza y Luciana, muy bien. Todos, Ada Sofía e Isabel, qué bien están trabajando. Ajá, muy bien, Anelé. Ya terminan, ido terminando. Tomás, ¿qué hiciste? Tomás, ¿qué dibujo hiciste? Yo hice un perro. Qué bien que hizo un perro, que escuchó por ahí. Yo hice un perro. Ay, qué bien. Ve, a ver, Mayra, ¿qué hiciste? Mira, tía, ¿está bien? Ay, lo voy a ver, ¿ya? Muy bien, Mayra. Aquí estoy viendo, Joaquín, lo estoy viendo. Les voy a volver a mostrar los dibujos por si acaso tienen alguna duda, ¿ya? Bien. Les muestro los dibujos. Si quieren... ¡Profesora, mire mi gatito! Te quedó hermoso, Nicolás, bellísimo, el gatito. Observen, aquí está el hipopótamo, miren el oso. Miremos el oso. Ya, ¿y le vas a hacer un sol? Qué bello, el gato, y lo pegan en el cuaderno. Miren, aquí tenemos al oso, el hipopótamo, la hipopótamo. Miren el tiburón. Ignacia. Mira el tiburón. Ignacia, el conejito. Miren acá la mariposa. Y luego. El conejito. Ajá. Aquí la ballena. Ajá. El conejito. Conejito. Miren cómo hicieron el conejito, por si acaso les inspira el conejito. Joaquín. Oh, qué bonito. Joaquín, ¿me querías preguntar algo? Ayúdame. Active el audio, Joaquín. Ahí. Ajá. Joaquín, ¿me querías preguntar algo? No, parece que era que la mano se la había levantado. Todos con su esfuerzo pueden ir elaborando su animal favorito. Alejandro, ¿qué animal estás haciendo? Un pingüino. Ay, qué bien, mire, un pingüino. Qué lindo. A ver, Aranza y Luciana, ¿qué animal están haciendo? Isabela también, ahorita le pregunto. Voy a hacer un... Yo estoy haciendo una hipopótama. Ay, qué bella. Ve, Isabela, ¿qué animal estás haciendo, Isabela? Mami, estoy haciendo una mariposa.
Una mariposa. ¿Y Bruno? Muy bien, Isabela. ¿Y le vas a dibujar flores a la mariposa en el cuaderno? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón, Bruno! Yo le voy a dibujar a mi perrito del sol, la nube, las flores, el pasto, los árboles. ¡Qué bueno, Sofía! Sofía, a ver, ya me dijiste, Sofía, que ya lo estás haciendo. Sí, Gabriel, ¿está bien? Ahí lo veo, Emilio. Ya lo veo, te estoy buscando. ¿Sí? A ver. A ver, ven, muy concentrado. Venga también. Sí, mi corazón, coloco el oso. El oso, el oso, el oso. Aquí tenemos. Ahí está el oso, miren. El oso es súper bonito, tía. Sí, es súper bello. Samir también lo veo muy Valentín, pero mira qué concentrado está. Están todos muy concentrados, ¿ya? ¿Qué? Claro. Isabel, qué bien. Están todos muy concentrados. ¿40 minutos? Muy bien, 41. Ahora, niños, miren mis corazones. ¿Pero le puedo hacer una pregunta? Claro. No le escucho bien. Sí, Aneley, sí, hoy va a haber orientación. Sí, estamos. Ahora, maestra, mira el mío. Ahora, maestra. Yo le quiero preguntar algo. A ver, qué bello los trabajos, los felicito. Maestra, mira. Sí, sí, va. A ver, les cuento. Hoy tengo la conexión, ¿me escuchan? Colocan el dedito arriba si me escuchan. ¿Me escuchan? Dedito arriba, ¿sí? Bien. Les voy a recordar la clase de orientación del día, ¿ok? Y también que a los apoderados, la clase de reunión de apoderados, la de orientación a las 17 y la de los apoderados a las 18:30. Mire, Rafaela, qué hermoso tu trabajo, lo estoy viendo. Y miren a Gael. Gael, hermoso. A ver. Mira los niños. A ver, mira qué hermoso. Florencia, hermoso tu trabajo. A ver, estoy viendo a Johan, estoy viendo a Lina. ¿Cuál acá? Adela. Un conejo. Un conejo. A ver. Ay. Recuerden, Vicente, lo estoy. A ver, Vicente. Profesora, ya terminé. Miren. Hermoso tu gatito, Nicolás, me encanta. Recuerden, mire la ballena de Vicente. Se llama Gizzy. A ver, le podemos colocar el nombre al animalito que escogí. Es un perro y se llama Oso. Okay. Isabela, le va, Valentín, para ver. Asómelo. Ajá. Aquí le escucho. Ya terminé. Muy bien, Johan, ya pueden ir cerrando el cuaderno. No se terminaron. Isabela, muéstreme el. A ver, Isabela tiene la mano levantada. ¡Qué lindo! ¡Johan, qué lindo! A ver. Maestra, mira mi dibujo. ¡Qué hermoso tu dibujo! Aquí lo veo. Vicente, precioso su dibujo. ¡Tía, mire! ¡Mira mi dibujo! Hermoso tu dibujo. Me falta terminar. Bien, Alejandro, te felicito. Venga, ¿qué dibujo hizo? Ahora va. Isabela, felicitaciones. Ya, mire. Ahora, mi niño, llegó la hora de despedirnos. Ay, lamentablemente, mis niños, pero faltan hoy todavía. ¡Chao, profesora! La clase de orientación. Les voy a dar muchos besos. ¡Chao! Chao.
recuerden que si le compartir las imágenes de los dibujitos, ¿ya? Chao Bruno, chao Gael. A la mamá de Gael también un beso, a la mamá de Aranza, a la mamá de todas las mamás que están chao, aquí. ¡Chao! La mamá de Valentín. Valentín, qué bello tu gatito. Emilio, te espero chao, en la clase. Profe, chao, profe. Qué bello tu gatito, Valentín. Quedó. A Rafaela, mira. ¡Chao! ¡Porque los juego! Luciana. ¡Chao! Tomás. ¡Chao! Chao, mis niños, bello. Bruno, chao, chao. Un beso chao, a todos, tía. Mamá de chao, también, chao, chao.